empresas, abordamos ahora en Agenda Económica el negocio inmobiliario, porque dos gigantes de ese rubro que vienen de Norteamérica abrieron un fondo para invertir acá en nuestro país de 650 millones de dólares. Hablamos al respecto con Tom Lively, que es Managing Director de Greystar Real Estate Partners, uno de los socios en este nuevo fondo. Tom, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, Nicolás. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Para quienes no conozcan a Greystar, cuéntenos un poco sobre uno de los fondos inmobiliarios más grandes del mundo. Bueno, Greystar nació en los años 90 a raíz de una crisis económica en Estados Unidos, de hecho. Y empezamos la empresa como una empresa administradora de departamentos. Y eso porque el fundador, que se llama Bob Faith, vio una oportunidad. De hecho, antes de eso fundó Starwood Capital, que aprovechó de la crisis comprando activos de todos tipos en precios reducidos por los remates que estaba llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos. Y entre esos activos vio que los departamentos eran lo más estables en términos de su flujo de caja y a la vez lo más complicado de manejar, porque no había una administradora a nivel nacional. Entonces decidió empezar esa misma empresa de administración a nivel nacional en Estados Unidos, que se fundó en 1993. Y desde entonces hemos crecido en la administración y tenemos tres patas principales de negocio: la administración, la inversión y el desarrollo y construcción. Exacto. Yo estaba viendo que actualmente Greystar Real Estate Partners tiene 230 mil millones de dólares invertidos en inmuebles en 215 mercados. Estados Unidos, Europa, Norteamérica en general, Sudamérica y también Asia-Pacífico. Eso muestra también el nivel que han alcanzado. Así es, sí. Nosotros, bueno, en gran parte fuimos, nuestra historia empezó en Estados Unidos, donde crecimos primero en la administración. Después empezamos a levantar fondos de inversión, básicamente para captar un poco del valor que estamos generando a través de la administración. Y por último, empezamos a desarrollar porque vimos una oportunidad que estuvimos recogiendo mucha información, recibiendo muchos datos, tanto como administrador como inversionista, de qué funciona bien y qué no en un tiempo. Entonces, eso nos permitió desarrollar un producto mejor, que aguanta mejor en el tiempo, evita la obsolescencia, etcétera. Y nosotros lo hicimos con varios inversionistas institucionales a nivel mundial y con estos mismos inversionistas hemos ido expandiendo a nivel global porque buscan esa relación retorno-riesgo que puede ofrecer los departamentos en arriendo en distintos mercados como en Chile, donde no existe aún. El mercado a nivel nacional es muy incipiente, entonces hemos ido, por ejemplo, hacia Europa junto con ciertos inversionistas como sociocapitalistas que nos han acompañado en distintos mercados. Sí. Son fondos de pensiones, son fondos soberanos, etc. Sí, de hecho, hablemos del fondo, lo tengo acá. Greystar Fondo de Inversión Inmobiliario Cóndor 1. Este fondo donde ustedes proyectan invertir 650 millones de dólares en conjunto con Ivanhoe Cambridge de Canadá, que es filial precisamente del segundo mayor fondo de pensiones de ese país. Exactamente. Bueno, con Ivanhoe, Ivanhoe Cambridge, que como bien dijiste, es el segundo más grande en Canadá de fondo de pensiones. Hemos ido a distintos mercados juntos. Hemos ido a Australia, a Francia, a Inglaterra, también en Estados Unidos, por supuesto, y ahora en Chile. Y con ellos hemos desarrollado la clase de activo desde cero, básicamente, y nos conocemos súper bien porque hemos trabajado bastante en distintas partes del mundo. Aquí, ¿qué vieron? Porque mencionabas que han ido a distintas partes juntos. ¿Por qué decidieron entrar a Chile en estos momentos? Mira, la conversa con Ivanhoe empezó hace varios años, de hecho, y durante los últimos años no han sido tan fáciles. Y al principio vimos que Chile ofrecía un,
una estabilidad macroeconómica importante, una solidez en su institucionalidad, también mucha transparencia. Era un país muy interesante para nosotros como punto de partida en la región. Entonces, eso, bueno, partió la conversación hace como unos 3 años viendo eso. Y durante los últimos 2 años, a raíz de todos los cambios políticos que han ido sucediendo acá y también la pandemia, tomó un poco más tiempo de concretar eso, pero yo creo que ahora hemos visto que a nivel local ha pasado una, o sea, hemos visto una desinversión en el país, en inversionistas locales, que abrió un espacio interesante para inversionistas extranjeros. Entonces, eso fue más que nada un impulso en el último tiempo que dio paso a la creación de este fondo. Sí, de hecho, ustedes ya abrieron este fondo porque compraron el edificio Activa Gran Avenida, que está en el límite de las comunas de La Cisterna y San Miguel en Santiago, donde invirtieron 30 millones de dólares. Y el negocio que hacen ustedes, y tú me puedes comentar, es que ustedes, a través de este fondo, compran edificios completos que son únicamente para arriendos. Así es, y normalmente donde también podemos meter la mano en el diseño, porque queremos asegurar, siempre hablamos de hardware y software que van de la mano, o sea, el edificio en sí, cómo funciona con nuestra administración, que es un poco distinto a la forma que operan otras empresas a nivel local, es un servicio más completo, más destacado. Entonces, hemos trabajado muy en conjunto con Activa, la inmobiliaria, durante años, y efectivamente cerramos la compra de ese primer edificio en La Cisterna, que estamos súper contentos con eso, y Activa ha sido un gran partner en este negocio, y bueno, partimos la operación hace poco, hace este mes de febrero, de hecho. Tom, este fondo que están creando, ¿únicamente tendrán a ustedes y a Vinahoe como aportantes, o están buscando más inversionistas, quizás institucionales chilenos o de otros países u otro tipo de grandes inversionistas? Bueno, de momento, de hecho, tenemos 2 fondos locales con a través de Credit Corp Capital que hemos levantado con inversionistas chilenos, y estos básicamente están invertidos en proyectos que ya están o en diseño, permisología, construcción, etcétera. Pero con este fondo, con Ivanhoe, estamos abiertos a que entran otros inversionistas, pero no estamos buscando otros inversionistas en este momento. ¿Y están hablando de inversionistas grandes, o puede una persona que tenga algo de patrimonio poder invertir? Me hablo de inversionistas retails. No, bueno, normalmente yo creo que es muy buena tu pregunta, porque hay una escasez de oportunidades de inversión a nivel local, en mi juicio, y sería muy interesante democratizar un poco eso, pero los socios que normalmente tenemos con Ivanhoe son más fondos grandes, fondos de pensiones, extranjeros. Por ejemplo, ahora estamos en Brasil con otro fondo canadiense que se llama CPPIB, y hemos hablado con ellos, que son básicamente como primos hermanos con Ivanhoe. Y sería muy cómodo que entran con Ivanhoe acá, porque saben cómo trabajan en conjunto. En este momento no estamos pensando en invitar a inversionistas más chicos a nivel local, pero siempre hemos tenido eso en mente, y yo creo que eso puede ser como una potencial salida de Ivanhoe, es ofrecer eso como un fondo público que transa en la bolsa, por ejemplo, que sería muy interesante. Tom, quedan un par de minutos y quisiera que pudiéramos contarnos, desde su perspectiva como inversionistas internacionales, el momento de Chile. Tú mencionaste hace algunos minutos que decidieron llegar acá por la institucionalidad, por las reglas del juego, y quisiera preguntarte, ¿cómo ves el momento actual, la discusión de la Convención Constitucional, un nuevo gobierno? ¿Siguen teniendo la misma percepción que tú me mencionabas hace un par de minutos? Mira, la gracia de nuestro negocio es que depende mucho de temas demográficos más que temas macroeconómicos. Yo creo que, o sea, la vivienda es una necesidad básica. Ver el escenario político acá ahora, yo creo que lo más complicado de eso es la incertidumbre que hemos tenido.
porque lo más importante para los inversionistas es entender bien las reglas del juego. Y eso yo creo que va solucionándose en el tiempo. En el fondo estamos súper optimistas de Chile como país, como yo creo que tiene una gran oportunidad de solucionar varios temas importantes de manera democrática y puede ser como un ejemplar en el mundo, un referente, de, porque son temas que son transversales. O sea, hemos visto los mismos problemas que han sufrido la sociedad chilena en muchos países, incluso en Estados Unidos. Y yo creo que Chile puede ser un ejemplo de cómo solucionar estos temas de forma democrática, que sería muy bueno para el mundo. Y nosotros estamos súper optimistas del potencial y futuro que tiene el país. Tom Livelli, Managing Director de Greystar Real Estate Partners. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. De esta forma terminamos este martes, que queremos dedicar principalmente a noticias de empresas en nuestro país. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.